luego una actividad que viene siendo promocionada y organizada por gente del pueblo, por gente de aquí de San Pedro del Pinatar, en la que el ayuntamiento, pues vemos como siempre la necesidad y obligación de colaborar, ¿no? También es positivo, según los tiempos que corren, de poder hacer actividades compartidas. Compartidas en cuanto al presupuesto, que es lo importante, donde ahora se desglosará las dos personas que están conmigo al menos, los dos ponentes, pero que vuelve a incidir en la necesidad de seguir haciendo iniciativas, seguir haciendo actividades, pero que coste también la inversión, pues sea también algo compartido a la iniciativa que se realiza por el sector privado. Como siempre, ya son varios años, hemos realizado actividades en colaboración con Jesús, él lo sabe, como ha sido el Salinas Rock Festival y alguna que otra actividad más, donde nos hemos implicado, no como concejal, sino él también sabe que a nivel personal, en la gestión y en la captación de fondos, ¿no?, para poder llevar a cabo esos festivales. A mí me gustaría, aunque no está la compañera concejal de Juventud, pues recordar que en esta legislatura, bien sea con capital privado, con capital de gente que ha colaborado, con capital municipal, pues he intentado dar un vuelco a lo que es la cultura en general y en especial la música. Recientemente, en el mes de agosto, hemos tenido la oportunidad de tener a Escape en San Pedro del Pinatar. Yo, sinceramente, será por la edad también, hacía años que no me acordaba, pero 4.000 personas de pago es complicado en los tiempos que corren y Escape. Mucha gente todavía se pregunta cómo pudo llegar a San Pedro del Pinatar y no ir a otro sitio de la región de Murcia. Creo que junto con las actividades que hemos hecho, sobre todo Salinas Pop Festival, porque el festival ya sabemos, flamenco está muy consolidado, pero tanto el Salinas Pop Festival, con gente como Vetusta Morla, Cracovia, Gremio de Fe, de Pain, Secom, que han estado aquí, también con iniciativa privada, el Salinas Rock Festival, tanto con Mago de Oz, como con Sabia, con Haller, son grupos que son totalmente opuestos y diferentes y creo que aglutina a todas las músicas. No me gustaría olvidar el Pinatar Folk, que hemos tenido desde Luna Lubre hasta Festas Corto y este año a nivel internacional con Wendal, pues va a hacer posible que todo tipo de música esté en San Pedro del Pinatar y que sea el pilar central, ¿no? En este caso concreto, aparte del didáctico, porque también hay unas nociones, ¿no?, que ahora nos comentarán sobre el tema de la batería, que es algo que también llama la atención, como una concretamente, porque es el fondo, ¿no?, de este festival, sobre todo también el conocimiento, ¿no?, y las charlas y la parte didáctica sobre batería, aparte de los conciertos en sí. Y nada más, pasarle a Jesús, volviendo a por algo mutuo que vamos a tener en este evento, que vaya mucha gente, que sobre todo la gente participe, que es muy importante. Los precios, como van a comentar ahora, son precios baratísimos para la época en la que estamos y la importancia de la gente que va a participar en la charla y también en el concierto. Después de eso, que será el principal, y luego ya nuestros grupos de aquí de la zona, que es lo más importante. Y lo que intentamos hace un par de años, con litros de lluvia, con todo tipo de inclemencias, pero con una buena intención. Y luego este año, pues sobre todo, cubierto en nuestro teatro, que está condicionado para ello, y con la oportunidad, sobre todo, de que gente de aquí y grupos de fuera puedan ver nuestras instalaciones, que sin ser ahora mismo pues, muy innovadoras en cuanto al tiempo, pues tienen bastante años ya el inmueble, pero que ha sido reformado y ha venido con gente de la categoría de Juan Manuel Serrat, Luz Casal, hasta cualquier tipo, ¿no?, de actuación que se está realizando. Creo que esta actividad no merece ninguna de las que hemos hecho anteriormente. Así que Jesús, paso la palabra y luego. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir aquí. Muchas gracias, Marco, por confiar una vez más en nosotros para hacer un evento de rock. En primer lugar, quería decir que la idea de este Murcia Drum Festival no es una idea mía personal, es una idea de un grupo de gente de la zona de aquí del pueblo y de la zona del Mar Menor que realmente está comprometida con la música que se hace, que creemos que es de mucha calidad y de mucha cantidad también. Estamos defendiendo un género minoritario como es el rock, pero creemos que realmente la música es algo global y el rock pues, es una de sus ramas y que debemos de apoyar más que nunca porque mueve tanto el público como la industria de la música rock, es tan grande como la de cualquier otro género, ¿no? Hemos planteado un nuevo modelo de festival, creemos que va a ser algo pionero, sobre todo en la zona, porque solo tenemos una referencia y es en Logroño. El Murcia Drum Fest incorpora lo que es ocio con docencia,
puesto que por la mañana va a haber unas clases magistrales de tres genios de lo que es la batería y la percusión, y por la tarde, pues tarde-noche, habrá un concierto en el que van a actuar pues cinco bandas de la zona del Mar Menor, la mayoría de San Pedro y Pinatar, y luego como colofón vendrá un grupo de metal o rock alternativo de Madrid, que son Scum DF, un grupo que lleva muchos años, un grupo que data del 94 o así, lleva muchos años en el mundo de la música y con muchos éxitos, ¿no? Por supuesto, decir que creamos este festival con la ilusión de que sea un festival que se quede, un festival que se pueda repetir muchos años. Sí que es verdad que no como otros años, este año partimos desde la humildad de crear algo, de crear una base sólida, haciendo un festival pues, que vaya de abajo arriba, ¿no? Se proyecta desde la humildad, pero es algo que se proyecta que no tiene techo. Para nosotros no va a tener techo. Cómo no, es necesaria la ayuda del ayuntamiento, y en este caso porque la Concejalía de Cultura y de Festejo, pues dar las gracias una vez más por el apoyo que siempre nos brindan para todo lo que se ha hecho. Pues, se ha hecho Pinatar Rock, se ha hecho Salinas Rock, se han hecho concursos, se han hecho muchas cosas, y siempre han estado apoyando y defendiendo la causa, ¿no? El festival va a constar de dos partes. Una será la exhibición de batería y la otra el concierto. La exhibición de batería nos la va a presentar mi compañero José María, que pues el batería, nunca mejor dicho. Él también va a participar en el concierto, puesto que es el batería del grupo Tributo a Metallica, de Metallica. Y bueno, pues preséntanos de qué va a costar esta parte del festival. Bueno, buenos días a todos, gracias por asistir. La Trans Session empezará a las 10. De 10 a 11 tendremos a Manu Reyes, ex batería de Xavia, ex batería de Otra Cara. Actualmente está en el grupo Sober y es el hijo mítico de Manuel Reyes, batería de Otra Cara. Luego, sobre las 11 y 10, tendremos a José Pereira, ex batería del grupo Xavia, músico de sesión, que ha estado con multitud de artistas de pop rock español, y actualmente está con el músico Carlos Baute. Luego, sobre las 12 y 20, tendremos a Dani Pérez, ex batería de Saratoga, actualmente en Cael, y sobre todo que tiene mucha experiencia en clinics y en clases magistrales. Todos estos baterías se dedican a la formación, y sobre todo es una gran oportunidad para todos los chicos jóvenes, para toda la gente que empieza, para toda la gente del pueblo y para toda la gente de la región. Y yo pues os invitamos que a todos los chicos que empiezan que vengan, porque va a ser algo muy importante. Y bueno, eso será el turno de mañana, y por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, tendremos el concierto de Metallica, cover de Metallica. Sobre las 8 menos cuarto actuará Marchita Cool Band, que es un grupo de rock alternativo. Posteriormente, a las 8 y media actuará My Will Side, que es un grupo de hard rock de aquí del pueblo. Después de My Will Side, a las 9 y 25 actuará Nudo, que es un grupo de heavy metal clásico. Posteriormente actuará Dark Noise, y para como colofón final será Scum DF los que cerrarán el festival. Antes de pasar a la parte económica, queremos comentar lo que cuesta hacer un festival. Quería comentar que están surgiendo iniciativas por parte de gente de fuera para venir, y tenemos noticias de que, por ejemplo, un grupo de jóvenes de Valencia ha fletado un autobús para poder venir al festival, y eso pues la verdad que nos llena de, porque creemos que va a triunfar, y esta gente pues se ha movilizado en ese tema, ¿no? El festival se va a hacer con capital privado, de una pequeña subvención del ayuntamiento.
Tendrá unos costes de producción de 2.500 euros, que consta de equipo de sonido y luces y personal técnico, 4.500 euros en cachés, con el caché del CUNDF, Dani Pérez, Manu Reyes y José Pereira, 1.000 euros destinados para dietas y catering, catering en camerinos, comida y cena de algunos de los artistas, y otros 1.000 euros destinados a publicidad. Agradecer desde aquí la subvención por parte de la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, que la subvención será de unos 1.500 euros. Para nosotros es una gran ayuda, puesto que esto nos ayuda a arrancar y poder costear el festival, que, pues que para nosotros sería un éxito el no perder dinero y que se pueda pagar con la taquilla y la consumición de barra, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por haber asistido y esperamos que sea todo un éxito. Pues para finalizar, sobre todo aprovechando que están aquí los medios de comunicación, pues intentar eso, que la gente asista, y aparte de la parte de ocio, de la parte del concierto, de la parte didáctica, que es muy importante. Hay gente, yo creo que para todas las edades, padres seguro que irán con chavales, con sus propios hijos, a aprender, porque también pertenecen a escuelas de música, porque también practican la batería o tienen una batería en casa. Yo creo que es igual de importante, ¿no?, las actividades de la mañana como las actividades de la tarde. Y invitar a su buena escala en el bono entero de las dos cosas. Sí, además van a poder interactuar con los pacientes. Van a las personas, va a ser didáctico, y la única finalidad que tenemos también, como hemos hecho otras veces, que grupos de la zona pues tengan la oportunidad, primero, de aprender también, que seguro que ahora van a aprender con el tema de la batería, en una parte didáctica. Y segundo, pues bueno, hay gente que también está llamando por el tema del CUNDF, de venir a ver los grupos, aparte local, a ver el grupo que hace el cierre. Y es una música también, pues como hemos dicho antes, tenemos folk, hemos tenido pop, tenemos rock, tenemos música comercial, por ejemplo con el Playa Boy, y tenemos pues grandes estrellas como han venido, como hemos dicho antes, desde Luz Casal a Juan Manuel Serrat. Yo creo que si la gente y todos los vecinos de este pueblo pues van a sus impuestos y les gusta ver cualquier tipo de cosas, otra cosa no, pero oferta variada van a tener, y concretamente que era lo que nos preocupaba a la gente más joven, donde hacía muchos años que no tenían la oportunidad de tener ese sector de música, o ese tipo de música que parece minoritaria, pero que luego todo el mundo se siente identificado. Sí. Que lo importante, que lo tiene cualquier persona, director de banco, su fin de semana se pone a su grupo y se pone ahí a ver los conciertos, pues que tenga la oportunidad de tenerlo en San Pedro, que es mejor sitio, no teniendo las instalaciones que tengan. Nada más y muchas gracias. Los precios tienen el acceso, se puede, hemos considerado el poder elegir qué se quiere ver, ¿no? Ver solo lo que es las clases magistrales de batería costará 6 euros. Lo que es ver solo el concierto tendrá un coste de 10 euros entrada anticipada y 13 euros en taquilla, perdón. Y luego el bono completo del festival costará 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla. Creemos que para la inversión que estamos haciendo los costes son bastante, bastante populares. Muchas gracias.